Buenas noches, sean bienvenidos a Irreverentes aquí en Avia Yala Televisión. Hace unas cuantas horas, Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, aterrizó aquí en La Paz tras su aprehensión y ahorita se encuentra en las celdas de la FELCC, por lo cual sin perder tiempo entramos en contacto con nuestra periodista María Luz Vaca para saber las noticias en vivo de lo que sucede ahí. María, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Andrés? Qué gusto saludar a tu público. Y por supuesto, tú lo mencionabas, nos encontramos en afueras de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, donde se ha puesto una vigilia en horas de la tarde tras la llegada del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen para brindar sus declaraciones por el caso denominado Golpe de Estado 1, en el que se lo acusa por terrorismo en grado de autoría. Aproximadamente a las 19 horas, el gobernador cruceño fue ingresado a las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen por la puerta trasera ante la presencia de ciudadanos en la puerta principal, justamente demandando justicia, y luego de 3 horas y media continúan ellos instalados acá en las afueras, justamente demandando justicia por el caso Golpe de Estado 1 y por supuesto las masacres de Sacaba y Sencata. Recordemos, Andrés, que Luis Fernando Camacho ha sido aprehendido en la ciudad de Santa Cruz por un grupo de élite de la policía que dio cumplimiento a una orden de aprehensión y posteriormente fue trasladado en un helicóptero hasta la ciudad del Alto, desde donde bajó a la FELCC de La Paz, no sin antes haber pasado por las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la ciudad del Alto, también en Ciudad Satélite, donde se lo habría cambiado de movilidad para posteriormente bajarlo hasta estas instalaciones donde se encuentra desde las 19 horas prestando su declaración. También ha sido visitado por personal de la Defensoría del Pueblo, según ha confirmado también el defensor del pueblo a través de sus cuentas en redes sociales. En este momento hay mucho resguardo policial, como ustedes lo están observando a través de las imágenes. Por supuesto, nosotros estaremos atentos a lo que pueda pasar, pero se asegura que todavía la declaración de Luis Fernando Camacho va a tardar unas cuantas horas más, que podría ser hasta las horas de la madrugada, donde ya la autoridad competente determine su situación jurídica. Y reiteramos nuevamente, el gobernador cruceño está acusado por los delitos de terrorismo en grado de autoría por los conflictos de noviembre del año 2019, según ha informado también la Fiscalía General del Estado, negando así una presunta persecución política hacia la autoridad cruceña. Ese es el informe, Andrés, que tenemos a esta hora de la noche desde la calle Sucre, donde se encuentran las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, donde, por supuesto, se encuentra el gobernador prestando su declaración aproximadamente desde las 19 horas. María, y una consulta, ya estamos viendo una vigilia de personas que están resguardando ahí la FELCC. ¿Pretenden quedarse toda la noche o cuáles las intenciones que se ven ahí? Ellos han manifestado que sí, es una vigilia permanente y no van a permitir la salida de Luis Fernando Camacho de las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Sin embargo, recordemos además que aparte de esta puerta, que es la puerta principal de estas instalaciones, existe la puerta trasera por donde ha sido ingresado a las instalaciones y por supuesto se presume que también podría ser, en caso de que corresponda así, sacado por ese lugar. Pero acá en este lugar hay mucha presencia policial y por supuesto las organizaciones sociales y familiares también de las víctimas de las masacres de Sencata y Sacaba se encuentran en este lugar exigiendo la justicia respectiva, que las investigaciones por supuesto avancen y se dé con los responsables de las muertes de más de 30 personas ocurridas en el año 2019, recordemos.
Muchas gracias, María, por este informe tan completo. Estaremos atentos a lo que suceda ahí, a la declaración de Fernando Camacho. Inmediatamente nos vamos hasta Santa Cruz con nuestro periodista Enrique Tejerina. Muy buenas noches, Enrique. ¿Nos escuchas? Claro, bueno, de una vez. Correcto, perfecto, los cactos. Estamos en el Cristo Redentor. Comentarte de que los enfrentamientos continúan. Estamos prácticamente al frente de la fiscalía. Observamos de que el fuego se ha reactivado ya no solo en el área de parqueo, sino también la infraestructura. El primer piso está deshecho, el área del auditorio, el área de la plataforma donde se presentan las denuncias está prácticamente destrozado. Ahora el fuego está en el segundo piso, está consumiendo todo a su paso en el Ministerio Público en Santa Cruz. Las imágenes que usted observa es en la zona del segundo anillo, zona de la avenida Beni, lugar donde se encuentra un grupo de personas, pero también lo propio hacia el lado de lo que es la avenida Cristo Redentor del primer anillo. Lo propio en lo que es la avenida La Salle, la avenida La Salle del segundo anillo, a pocas cuadras de lo que es el comando departamental, también hay un grupo de policía intentando contener la violencia ante estos grupos vandálicos. Lo propio entre el segundo y tercer anillo de la ciudad de Santa Cruz, usted puede observar la humareda espesa, se siente el ambiente tenso, se empieza a hacer efecto lo que son los gases lacrimógenos, las llantas continúan incendiándose en lo que son las avenidas principales de Santa Cruz, enfrentamiento en cuatro puntos cardinales del monumento de Cristo Redentor. La fiscalía arde en este momento, el fuego está llegando al tercer piso. Recalcamos, esto se debe después de la aprehensión de Luis Fernando Camacho, los enfrentamientos se registran en Santa Cruz después de las 17 horas cuando las personas llegaron a Birubiru, posteriormente al aeropuerto del Trompillo, llegaron sospechando de que la máxima autoridad del departamento de Santa Cruz se encontraba en las oficinas o bases militares. No lo encontraron y llegaron enardecidos hasta la zona del comando departamental. Intentaron ingresar, sin embargo, esto no fue permitido por los efectivos policiales. Mas, sin embargo, la fiscalía no corrió con esta misma suerte. En este momento está siendo consumida por el fuego. Los enfrentamientos continúan en Santa Cruz, en cuatro puntos cardinales, en lo que es el centro de la capital cruceña. Tenemos entendido que hay algunos puntos de bloqueo que también se están registrando en la zona sur. Hay instituciones públicas que han sido destrozadas, como el CONALTIT, otras instituciones como el CERESI, e inclusive se ha intentado incendiar lo que es la casa de obras públicas Edgar Montaño. Sin embargo, esto no pasó a mayores, solo fue la fachada, fue un susto para la familia. Sin embargo, estos atentados no pasan desapercibidos. Es el panorama que tenemos en Santa Cruz en este momento. Hay fuego, hay enfrentamiento, hay pausas, hay gases lacrimógenos. Prácticamente es una batalla campal que se están registrando en los cuatro puntos cardinales. ¿Y en alguna forma se están registrando algún punto de bloqueo o protestas que no estén concentradas ahí en el segundo anillo? Comentate que en primera instancia se inició como un bloqueo. Uh-huh. La gente llegó, se instaló en el Cristo Redentor. La policía posteriormente los dispersó, esto se instalaron posteriormente en la zona del Palacio Cristo, la zona del Palacio de Primer Anillo, zona de la avenida Beni, que hay un punto de bloqueo, están instalados en este lugar, y en lo que es el Cristo Redentor. Hay cuerdas que se han instalado, hay llantas que están ardiendo, desde el cuarto anillo hasta el sexto, no se está permitiendo la circulación de la población, los motorizados tienen que dar vueltas para poder llegar hasta su destino correspondiente. Sin embargo, observamos que la policía está haciendo de escudo, intentando dispersar a estas personas. Lo propio, los bomberos ya están intentando, bueno, hacer lo posible para apagar el incendio. Sin embargo, van a necesitar un poco de ayuda, van a tener que pedir más refuerzos. Sin embargo, no se está permitiendo la circulación. La policía no está permitiendo que lleguen hasta lo que es el Cristo Redentor. Muchas gracias, Enrique, por el informe. Una situación bastante preocupante. Estaremos igual atentos a lo que vaya sucediendo ahí. Esperemos que no pase a más.
Pues bien, ahí estábamos viendo información e imágenes en vivo de lo que viene pasando tanto aquí en la FELCC, en La Paz, como en Santa Cruz, en el Cristo Redentor, en el Segundo Anillo, que vemos que está ardiendo la fiscalía completamente destruida y que se suscitan hasta estas horas enfrentamientos entre la policía y grupos irregulares que hay en Santa Cruz. Estaremos pues siguiendo estas noticias y como ya lo deben intuir, de este tema estaremos discutiendo aquí en Irreverentes. Vamos directamente con un clip que tenemos preparado sobre la situación de hoy, por favor. Mira directo arriba, mira. Se lo están llevando. ¡Bájale una vez, mierda! ¡Maldita mierda, hijo de puta! ¡Te vas a morir, cabrón! ¡Maldita mierda! Vaya Día de los Inocentes que se llevó Bolivia, ¿qué pasará? Bueno, de eso estaremos discutiendo el día de hoy. Sin perder más tiempo, pues, Mauricio Zárate, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Andrés, ¿qué tal? Con tertulias, qué bueno tenerte, Omar, después de tanto tiempo y eso. Omar, muy buenas noches, gracias nuevamente por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación, estimado Ángel, es un gusto compartir este escenario juntamente con las compañeras y los compañeros. Vamos a tratar de ser lo más relevante. Totalmente, muchas gracias por eso. Kiara San Pablo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas, muy feliz porque se viene, parece, un buen 2023 para Bolivia, un paso más adelante para alcanzar la memoria, verdad y justicia en torno a todas las persecuciones, torturas y asesinatos que se han dado después del golpe de Estado, que tengamos a un Camacho aprendido, da cuenta de que el juicio golpe 1 está caminando, está funcionando y que no es intocable como muchos creían, como muchos creíamos, ¿no? Porque tristemente la justicia la maneja en gran parte el dinero, entonces muy feliz por eso, pero hay que estar ahí como pueblo organizado, frente a la fiscalía y presionando desde las calles para que el juicio siga su curso. Natalia Linares, muy buenas noches. Buenas noches, Andrés, Kiara, muchachos, y a toda la audiencia de Bellala. Y nada, pues es un tema que nos atañe a toda la población, ¿no? Es algo muy importante lo que está pasando y no tenemos que perder un solo minuto de lo que está sucediendo. Totalmente. Pues rápidamente, un poco de contexto. Camacho ha sido aprehendido el día de hoy por el caso de golpe de Estado 1, el cual fue notificado al respecto desde finales de noviembre del 2020 y en diciembre también pues se aceptó públicamente la denuncia de parte de la exdiputada Lidia Patti, que entre los delitos se tiene el de sedición, conspiración y terrorismo, pero en el caso de la aprehensión ahorita en concreto sería por los delitos de terrorismo, por las pruebas que se hubiesen dado por este caso, y que bueno, hasta la fecha Fernando Camacho no habría venido hasta La Paz a declarar, como se lo habría citado, lo que sí hicieron otras imputados o acusados por este caso, como hubiera sido Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Carlos Mesa, que bueno, algunos se resguardaron en el silencio, otros contrariaron la denuncia, pero acudieron. Fernando Camacho no fue así, incluso la fiscalía había determinado que se iba a tomar su declaración en Santa Cruz en el mes anterior, pero debido al paro de los 36 días esto tampoco sucedió. Entonces, por estas faltas se estaría afirmando que bueno, sucedió esta detención. ¿Fue en el marco de la ley? ¿No fue en el marco de la ley? La gente que defiende a Camacho habla de persecución política. Otros hablan de justicia,
Pues bueno, por ahí empezaremos. Le voy a dar la palabra al abogado aquí de los irreverentes, Mauricio, para empezar contigo. Para mí es un tema eminentemente político, pero en términos jurídicos, la fiscalía puede determinar una orden de aprehensión, que por cierto solamente puede durar 24 horas, eso es importante, en caso de que la persona, de que existe el riesgo de que la persona ocultase, se fugase o se ausentase del lugar donde se encuentra y o pueda obstaculizar cualquier tipo de declaración. Eso como primer punto. Entonces, en 24 horas, después de que tomen su declaración, lo legal sería que lo suelten. No va a pasar, ¿no? Después de eso, en términos eminentemente jurídicos, yo no entiendo. Una de las veces que se suspendió la audiencia en Santa Cruz fue por una amenaza de bomba y fue el juzgado el que suspendió. No sé si se tomó en cuenta eso. Si no se tomó en cuenta eso, súper ilegal. Y finalmente, siendo aburridos, no se puede realizar una aprehensión con participación de agentes gubernamentales. Habían agentes del Ministerio de Gobierno. Eso ya hace que sea desaparición forzada, cosa grave en términos de la CIDH. Tampoco se puede negar revelar dónde está el paradero. Y el abogado afirmó que no sabía dónde estaba. Y eso es grave. O sea, volvemos a desaparición forzada. Otro punto, el detenido no tuvo comunicación con su familia ni abogados durante horas, también lo afirmó el abogado, cosa grave, otra vez seguimos en violación del debido proceso. Y bueno, algo que a mí me preocupa, que en realidad no lo tenían nuestros abogados de los que puede sacar esta información, es se lo llevó a Chimoré, al parecer. Nunca, por si acaso, jamás se los puede llevar a nadie a un lugar que no sea un comando policial, FELCC, fiscalía. Si se hizo eso, otra vez, violación terrible, desaparición forzada. Que no, la desaparición forzada no es necesariamente permanente. Y solo para terminar, el ministro, que es impresionante que sea abogado, le tomó fotos. Otra vez, vulnerando la presunción de inocencia. Debido proceso, al diablo. Yo no niego que se lo aprenda, que si es que es necesario. Ahora mismo se lo debería de liberar, por ejemplo, se debería de llevar a Santa Cruz y debería estar en Santa Cruz, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pero algo que es grave, en un Estado de Derecho hay formas, no solamente es la ley y pare de contar, hay formas. Y como lo hicieron, perdónenme, pero les guste o no les guste Camacho, se vulneraron principios fundamentales del debido proceso. Hay una consulta técnica, Mauricio. Cuando alguien se niega a asistir a sus declaraciones, ¿eso corresponde a una detención? Ahí yo tengo dos puntos. Corresponde a la aprehensión, que es justamente la aprehensión por 24 horas, pero vuelvo al punto, de manera correcta. No se lo hizo de manera correcta. Apuntaron con armas a civiles. Eso también es ilegal, por si acaso. No importa que sea blanco, negro, que te caiga, no puedes hacer eso. La forma es lo que a mí me preocupa. Y subsidiariamente, algo que a mí me preocupa un poco es el tema de por qué no en la Fiscalía de Santa Cruz. Hay fiscalía en Santa Cruz, por si acaso, señor fiscal. O sea, la Fiscalía de Santa Cruz, no somos federales. La Fiscalía de Santa Cruz tiene el mismo valor que la Fiscalía de La Paz. Entonces, aprenderlo, sí, pero en Santa Cruz. Ok, gracias, Mauricio. Kiara. Ya, en primer lugar, lo que Mauricio dice se está basando en lo que dice el abogado y en, no sé, lo que dicen las redes sociales. Y porque la familia también. Que me muestren una prueba de que una persona en la aprehensión de Camacho estaba apuntando a alguien. No hay tal. La secretaria. Mostrame una prueba. Lo dijo la secretaria, lo dijo mi prima, la hermana de Camacho, pero no hay una prueba. Y lo que diga el abogado, tú como abogado lo deberías saber. No es que el abogado lo diga y sea cierto, se tiene que llevar a juicio con las pruebas pertinentes. Así de sencillo. Entonces no puedes afirmar que se están violando el debido proceso cuando te estás basando en lo que dijo el abogado, la prima o la vecina y ni siquiera hay videos de eso, ¿no? Entonces eso en primer lugar. No deberían. Luego, antes, Mauricio también decía, es un caso eminentemente político. Por ahí comenzamos mal. Obviamente Camacho es un actor político. Obviamente también Luis Arce es un actor político, obviamente las víctimas de Sencata son actores políticos. Si yo mañana salgo y hago declaraciones feministas polémicas, voy a ser un actor político. El problema es que entendamos este caso por lo que es. Se ha hecho una denuncia por un golpe de Estado y el caso Golpe 1 es justamente para los y contra los autores intelectuales de este golpe de Estado.
¿no? Tú lo decías, Andrés, delito de terrorismo, de conspiración y sedición. Sedición lo quitaron del Código Penal, pero está atribuirse a los derechos del pueblo, que es el tercer delito. Entonces son esos tres delitos, pero lo importante no son solo estos tres delitos, sino los siguientes casos golpe, caso golpe 2, caso golpe 3. Porque lo importante del caso no es solo que se haya hecho un golpe de Estado, que es para condenarse, que conlleva cárcel y todo esto, que la conspiración y que el terrorismo conllevan cárcel, sino que este golpe de Estado lo que ha hecho ha sido asesinar y torturar a gente sistemáticamente. Entonces, son dos cosas que a mí me parecen importantes, no solo analizándolo jurídicamente, sino analizando por qué la importancia de este juicio. No estamos hablando solo de que se va a dar una sentencia y se va a establecer si Camacho, Mesa, Doria, Tuto, todos los que estuvieron gestando el golpe, porque recordatorio, ¿no? Camacho se reúne cuando él viene a entregar su cartita un día antes de que Evo renuncie con Jeanine Áñez, ya, ¿no? Antes de que se la ponga como presidenta. Camacho confiesa en video que su padre pagó a los militares para que hagan el golpe de Estado. Entonces, para mí eso está bastante claro. Lo importante del caso es que no solo se meta a los culpables a la cárcel, sino que eso establezca un precedente en la historia de nuestro país para que esto no vuelva a pasar. La justicia no debe ser solo justicia punitiva de meter a la cárcel a quien cometió el crimen, sino debe ser un ejemplo para que ese crimen no se vuelva a cometer. Lo importante de este caso es que no se vuelva de aquí a un año, de aquí a dos, a cinco o a diez, a cometer un golpe de Estado con tanta impunidad y asesinar a la gente con tanta impunidad y firmar un decreto de la muerte y quedarse tan tranquilos. Porque si no se establece un precedente judicial de alguien que está en la cárcel por hacer eso, se va a volver a hacer. Y eso es lo importante del caso, más que a la mayoría de los bolivianos y bolivianas nos alegre que Camacho esté finalmente pagando por, o empezando a pagar por lo que hizo y al menos declarando, ¿no? Porque otra cosa es importante, desde la derecha se dijo no, que es un secuestro, que Camacho no sabía, y como bien tú decías, Andrés, Camacho sabía desde el caso, de este caso, desde el 28 de noviembre de 2020, que se inicia. Y no se presentó a declarar, entonces lo legal es que se lo debería haber aprendido mucho antes, realmente, y lo legal es que se lo aprenda porque no se presentó a declarar y tiene que presentarse a declarar. Como tú dices, muchos fueron a declarar, se atuvieron al silencio, y eso lo toma el juzgado, lo tiene que juzgar para que se dé la sentencia. Se habló por eso cuando se hizo el paro de 38 días en Santa Cruz, de que Camacho lo estaba haciendo para encubrirse, para no tener que ir a declarar. De cualquier manera, lo bueno del día de hoy es que el juicio está siguiendo su curso y lo importante es que se llegue a una sentencia oportuna, ¿no? Eso. Gracias. Omar. Sí, gracias. Bueno, yo voy a comenzar con una frase que decía Eduardo Galeano, el mundo al revés. Lamentablemente en Bolivia entendemos la justicia, para algunos persecución política, para algunos justicia, y trayendo la retórica del golpe de Estado o el tema del fraude. La compañera señalaba que nos alegra que Camacho esté aprendido o esté en celdas judiciales. Yo me gustaría preguntar, ¿estará alegre también por la muerte de Marco Antonio Aramayo, que tuvo más de 200 procesos por el tema del fondo indígena, que lamentablemente falleció por esos exagerados procesos? Comienzo también con la siguiente pregunta. ¿Nos debería extrañar la aprehensión de Luis Fernando Camacho hoy por hoy? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque, y aquí me retrotraigo al discurso inaugural que hicieron los actuales mandatarios, tanto Arce y David Choquehuanca. Por una parte, Arce señalaba que hacía énfasis al tema del golpe de Estado, al tema de la injerencia, del imperialismo. Por su parte, el vicepresidente decía que tenía que haber una sintonía entre a la izquierda, a la derecha, y para que el Cóndor pueda volar, algo filosófico. Pero hoy por hoy vemos que los actos de Arce tenían razón de ser. No entró a gobernar, sino entró a vengarse, tal como cometió Áñez. El mismo error que cometieron. Lo hicieron con Jeanine Áñez, violando sistemáticamente sus derechos porque era una expresidenta, nos guste o no, y lo justo era un juicio de responsabilidades, lo cual se pasaron por la borda. Lo hicieron con el expresidente de Concipo, Marco Antonio Pumari. Ante esta situación, la gobernación de Santa Cruz emitió un comunicado con tres cosas claras, ¿no? Denunciando ante el pueblo cruceño, ante organismos internacionales, ante el pueblo de Bolivia, que su gobernador Luis Fernando Camacho había sido... Es el concepto que utilizamos. Había sido secuestrado por unidades de la policía con un rumbo desconocido. Segundo, también dijeron que fue detenido a inmediaciones de su domicilio cuando regresaba de hacer gestión. Y tercero, que hacía responsable al gobierno sobre la salud y la integridad de Luis Fernando Camacho.
Ante esta situación vemos que ya hay bloqueos, ya hay manifestaciones, se están anunciando paros para el día de mañana. Hay que esperar, hay que aguardar qué es lo que va a determinar las autoridades jurisdiccionales y qué otros caminos va a tomar la gobernación de Santa Cruz, ¿no? Uh-huh. Natalia. Estamos viendo que este proceso es, bueno, o sea, ya lo han dicho, que ahora ha dado la línea del tiempo muy bien, ¿no? No es algo que nos sorprende, no es algo que nació ayer, es algo que se tenía de conocimiento y lo que ha hecho Fernando Camacho ha sido evadir la justicia de manera sistemática. Ha generado una serie de mecanismos para no asistir a sus declaraciones, el tema del paro, hacerse al loco más o menos, decir, no, yo no voy a ir a La Paz, no sé. ¿Por qué se lo trae a La Paz, a la Fiscalía de La Paz? Acabamos de ver las imágenes de la Fiscalía de Santa Cruz. Uh-huh. O sea, Santa Cruz está en llamas por los grupos paramilitares. O sea, hoy día la Unión Juvenil Cruceñista y el Comité Cívico Pro Santa Cruz han salido a amenazar a un gobierno constitucional elegido democráticamente a decir, cuidado, mañana el presidente no sea presidente, suelten a Fernando Camacho. Han salido a decir ese tipo de cosas. O sea, han salido a amenazar ya al gobierno, ¿no? Y después se está resguardando la integridad de Camacho. O sea, no sé, Mauricio, de dónde saca que se lo llevó a Chimoré, si claramente la nota dice, de Santa Cruz se lo trajo a La Paz, a una fiscalía del Alto, ahí se lo cambió de auto para resguardar su integridad y se lo hizo entrar a la fiscalía por la puerta de atrás, porque en la puerta del frente teníamos ya una vigilia instalada. ¿Por qué se lo hace entrar por atrás? Para resguardar su integridad. Entonces estamos viendo que hay un proceso incluso de cuidar a este señor, ¿no? Porque tiene que prestar su declaración y se le tiene que empezar los procesos adecuados, ¿no? Uh-huh. A mí lo que me preocupa bastante justamente son los llamados a la confrontación que está habiendo en Santa Cruz. O sea, ya salió la Unión Juvenil Cruceñista, estamos viendo que Santa Cruz está sumamente conflictuada, ya hay paros, tenemos instituciones, han llamado a la toma de instituciones y hay ya quemas. Uh-huh. O sea, lo que ha pasado en el aeropuerto, han invadido el aeropuerto, han puesto en peligro la vida de civiles, han obligado a ciudadanos a bajar de los aviones para buscar a Fernando Camacho. El aeropuerto puede perder su estatus internacional por lo que ha pasado. Uh-huh. Y la verdad es que no veo a nadie condenando esto, porque es una violación también de derechos humanos por parte de la institución cruceña que lo viene haciendo de manera permanente, ¿no? No es ninguna novedad, o sea, todos sabemos lo que ha hecho Fernando Camacho en su condición de presidente del Comité Cívico durante los conflictos del 2019, ¿no? Ha llamado constantemente a la policía y a los militares a levantarse contra el gobierno, ha llamado a que haya conflictos, ha mandado gente a La Paz, había paramilitares de la Unión Juvenil Cruceñista en La Paz y sabemos que la institución del comité es altamente jerárquica, o sea, no han venido solitos, han venido bajo orden a generar conflictos. En realidad, con esta aprehensión se estaban tardando. Uh-huh. Yo creo que ya íbamos un poco tarde, ¿no? Uh-huh. Y ha sido mediante un operativo que ha tenido que ver, porque sabemos que incluso Fernando Camacho anda armado, su gente anda armada, no es ningún secreto. Uh-huh. Se ha hecho lo que se tenía que hacer en las condiciones que había. Lo que se está llevando a cabo en realidad es el juicio de golpe 1, que otra vez estaba tardando. O sea, si Tuto Quiroga, Doria Medina y Carlos Mesa, como tú mencionabas, han prestado a declarar, ¿por qué no lo hizo Fernando Camacho? ¿Porque estaba haciendo gestión? Sí, es de las gestiones más ineficientes que hay en el país. Lo que ha hecho es que ha tratado de usar los mecanismos de la gobernación para seguir evadiendo todo esto. Por lo tanto, estamos viendo que los que se están movilizando y hoy día están instalando la vigilia acá en la Fiscalía de La Paz son la gente que ha sido afectada por las decisiones de Fernando Camacho, que la gente de Sencate sacaba. No es venganza, es justicia. Y es lo que la gente estaba pidiendo, justicia, y al fin se está llevando a cabo. Uh-huh. Creo que dentro de los procesos que tiene que haber contra golpes de Estado en Bolivia, este está siendo uno de los más eficientes. No hemos visto en otros casos de la historia de Bolivia otro tipo de golpes de Estado que hayan sido juzgados de manera rápida y con tantas bases. O sea, nadie puede decir que Fernando Camacho no fue un actor político y fue un actor activo de los conflictos del 2019. Uh-huh. Hay videos de él en el Cristo amenazando a la gente y amenazando al gobierno. Y hoy día sus, no sé cómo decirles de una forma bonita, bueno, los del Comité Cívico están también llevando todo al conflicto a Santa Cruz. Uh-huh. Santa Cruz a mí me preocupa mucho, uh-huh, porque ya sabemos que esto está llevado por paramilitares y hay que empezar a tratarlos como tal. Justamente lo que puede pasar en Santa Cruz, yo creo que es algo que hasta la pregunta va a ir en ese sentido. ¿Qué le espera mañana a Bolivia en términos políticos? ¿O por qué se actúa ahorita? ¿Qué vamos a ver otros 36 días? ¿O qué puede pasar? Además, recordando de que si bien
Me parece que hay una sorpresa muy grande porque ya se esperaba de que no se iba a llamar a Fernando Camacho a declarar. Ahora se lo ha llamado, pero eso no quiere decir que ya tenga una sentencia. Es más, puede ser liberado el día de mañana. O sea, todavía hay mucho por verse, ¿no? Pero bueno, ahorita apelo a su análisis político de lo que supone esta detención dentro de la arena política boliviana. Ahora empiezo de este otro lado. Kiara, por favor. Bueno, dentro de la arena política es una aprehensión y es importante porque, como decía, quiere decir que el juicio está funcionando. Uh-huh. Sin embargo, no es una garantía de que el juicio vaya a seguir funcionando, en primer lugar. Y no es una garantía de que las garantías constitucionales que tenemos hasta el día de hoy se mantengan. Uh-huh. Me parecía muy curioso lo que pasó hoy en el aeropuerto Birubiru, uh-huh, cuando entra una gran cantidad de civiles con también gente, paramilitares al aeropuerto. Se toman la libertad de entrar a aviones y revisar los aviones y jalar del pecho a la gente que estaba ahí, a los tripulantes de los aviones. Habían militares ahí y los militares muy amablemente se retiran. Uh-huh. Digo, me parece muy curioso y me suena mucho a lo que pasó días antes del golpe de Estado de 2019, que tengamos a militares que se dejen empujonear y no tengan y no tomen el deber que tienen que tener de no evitar enfrentamientos entre civiles mínimamente y se vayan tan tranquilamente. Me parece que viendo la correlación de fuerzas real en el país, más allá de Camacho, más allá del ministro, más allá de todo eso, tenemos a un Camacho que no está solo, obviamente, que es parte y el actor político principal actualmente de toda la oligarquía cruceña, que es la financiadora de lo que fue el anterior golpe de Estado y es la financiadora del marketing político de derecha, es accionista de los principales grupos mediáticos y medios de comunicación, muy entre comillas, El Deber, Uniter y demás. Los conocemos bien. Entonces, en la correlación de fuerzas tenemos a un gobierno nacional que está, que hoy con el Ministerio de Gobierno hace y apoya a una orden de la Fiscalía que supuestamente debería seguir, pero por el otro lado tenemos a un pueblo cruceño muy golpeado por el paro de los 36 días, a un Camacho que se ha visto muy debilitado, que se ha quemado políticamente realmente con este paro, uh-huh, que ya no tiene los seguidores que tenía. Tenemos todavía a su fiel comité cívico, pero lo importante del caso es que el comité cívico, y lo hablamos cuando hablamos tanto del paro, y los paramilitares de la Unión Juvenil Cruceñista han impuesto, quiérase que no, una ley del paramilitarismo en la ciudad de Santa Cruz, y siguen mandando en la ciudad de Santa Cruz con la violencia que ejercen. Han hecho una violencia sistemática, no solo al Plan 3000, sino a los campesinos y a los obreros de la ciudad de Santa Cruz. Entonces tenemos una Santa Cruz que puede convertirse en un bastión del fascismo, que puede convertirse en un nuevo intento de golpe de Estado o en una desestabilización seria del gobierno nacional democráticamente instituido. Entonces sí nos estamos viendo en un escenario de desestabilización y de posible golpe de Estado, o al menos, si no se da un golpe de Estado, sí lo que podemos ver en los próximos días es una violencia exacerbada que venga del paramilitarismo fascista, de la Unión Juvenil Cruceñista, de la Resistencia Juvenil Cochala, que se dice que está desarticulada, pero realmente no está, y de otros grupos que están todavía por ahí, ¿no? Eso. ¿Tú crees, Omar, que se aproxima un escenario de este tipo, de, vamos a decir, que se irradie de Santa Cruz a otras regiones, movilizaciones? ¿Tú cómo ves el panorama político? Bueno, yo parto por lo siguiente, ¿no? No es para nadie novedad que nuestra justicia, el Estado de Derecho en Bolivia es papuésima. Esté el gobierno que esté. Fue el gobierno de Evo, en el gobierno de Jeanine Áñez y en el actual gobierno de Arce. Estamos, miren, la aprehensión sale casualmente o curiosamente a fines de año. Uh-huh. Al año ya estamos en 2023 y estamos a puertas de las campañas ya electorales del 2025. Uh-huh. Esto no es ninguna novedad. Y aquí yo creo que el gobierno está tomando una suerte de revanchismo considerando el tema del censo, ¿no? Uh-huh. Es decir, tú, gobernador Luis Fernando Camacho, me has molestado mucho con el tema del censo, ahora tú te doy con el tema del golpe de Estado 1, entre comillas, el golpe de Estado 1.
Ahorita, en este momento, Santa Cruz es el departamento que más ha avivado ante la detención de Luis Fernando Camacho. Hoy en La Paz, simplemente la organización del CONADE tomó ciertas movilizaciones. Habrá que esperar, habrá que esperar. Comparto lo que decía acá el compañero, no creo que salga libre, a no ser que sea una medida política, porque el gobierno, pienso yo, que se ha tratado de acorralar, porque por una parte tienes a unas personas afín al gobierno y de las víctimas de masacre y Sacaba, que piden justicia, pero por otra parte estás con otro núcleo de Santa Cruz que dicen que es persecución política. Uh-huh. ¿Y cómo resuelves esos dos? Uh-huh. Tienes por un lado esto, tienes por el otro lado esto. Entonces, la única medida, la solución para que ya no se genere estos disturbios va a ser necesariamente una medida política. Uh-huh. Fernando Camacho, me imagino que pasará año nuevo pues en la cárcel, lamentablemente, ¿no? Es verdad, concuerdo con lo que decía la compañera, tiene que haber justicia. Las masacres del 2019 no puede quedar impune, es cierto, pero también hay que ser autocríticos, y lo decía el informe del GIE, tanto en el gobierno de Evo Morales como en el gobierno de Yanine Áñez hubo masacres, y que yo sepa no ha habido ninguna mandamiento de aprehensión contra Evo Morales, y si lo ha habido, hoy por hoy está libre, está suelto. Antes de continuar con la ronda de participaciones, vamos a hacer un brevísimo corte y continuamos. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Y regresamos hablando de lo que pasó con el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Vamos contigo, Natalia, tus impresiones, tu lectura política de la situación ahorita. No creo que los conflictos de Santa Cruz irradien a otros departamentos. Creo que durante el paro de los 36 días hemos visto que Luis Fernando Camacho no tiene el apoyo ni la fuerza para jalar a otras regiones, ¿no? Ni Cochabamba, ni Chuquisaca, ni Tarija, que podrían haber sido las regiones que se hubieran sumado al paro, no lo hicieron en su momento y tampoco creo que lo vayan a hacer en este preciso momento, porque esto, bueno, es algo que ya se sabía desde el 2020. Uh-huh. Lo volvemos a repetir y creo que hay que ser muy incisivos en esto. No es sorpresa, no es arremetida contra lo que ha pasado todo este último año. Uh-huh. Es algo que está respondiendo a un proceso concreto. Golpe de Estado del 2019, masacres, terrorismo y conspiración. O sea, Luis Fernando Camacho se ha atribuido a sí mismo los derechos del pueblo boliviano en más de una ocasión, y eso es lo que se está juzgando, ¿no? Porque a ese nombre es donde se le ha empezado todo este juicio, ¿no? Uh-huh. Sí creo que la violencia puede escalar en Santa Cruz, más no irradiar a otros departamentos. Uh-huh. Aquí en La Paz estamos viendo que el movimiento de memoria en contra del 2019, o sea, tratando de mantener viva la memoria del 2019, es muy fuerte. Los primeros en instalarse en la vigilia, en la fiscalía, han sido los movimientos de Sacaba y de Sencata, mejor dicho. Seguramente llegarán desde Sacaba también para sumarse a la vigilia, porque es un proceso conjunto, ¿no? O sea, son poblaciones que se han visto violentadas de manera sistemática, incluyendo lo que vendría a ser la zona sur en Bolivia, ¿no? O sea, lo que viene a ser Pedregal y todo esto. Es el pueblo mismo el que se está movilizando, que venía esperando y pidiendo esto. Uh-huh. Y lo que está haciendo en realidad el gobierno, la fiscalía y los poderes correspondientes es que están cumpliendo las funciones adecuadas, ¿no? Uh-huh. Lo que sí puede pasar es que se suceda una situación muy parecida al tema del 2019, que haya movilizaciones desde los grupos paramilitares de Santa Cruz hacia La Paz, intentando generar un conflicto. Y eso sí sería preocupante, pero no sé qué tan viable es, porque ya hemos visto que incluso en temas de financiamiento a estos grupos, la cosa anda medio suelta, ¿no? Uh-huh. Habría que ver cómo anda el tema de qué dicen las otras fuerzas fácticas de Santa Cruz. Estamos hablando de los empresarios y estamos hablando incluso de las iglesias. Uh-huh. Que hasta donde tengo entendido no han tenido ningún tipo de pronunciamiento. Eso vendría a decir que también que estos poderes fácticos en Santa Cruz le han quitado el apoyo a Fernando Camacho. Me parece raro no haber escuchado ningún tipo de pronunciamiento de los grupos evangélicos, que lo apoyaban mucho en su momento, ni tampoco de los grupos empresariales. Uh-huh. Hay que insistir, creo que, con el tema de memoria, verdad y justicia. No es un eslogan bonito, no es porque no se dice alegremente y no se dice porque sí. Uh-huh. Es porque ha habido toda una violación de derechos sistemáticas durante el 2019 y durante el 2020 que hoy por hoy están empezando a tener forma corpórea en temas de justicia. Uh-huh. Un poco me iría por ahí. No hay que especular
hay que tener mucho cuidado con la información. Estamos viendo que los medios de comunicación de la derecha ya están empezando a generar desinformación. Uh-huh. Están empezando a hablar de secuestro cuando no ha habido tal secuestro y hemos visto que todo ha sucedido según el procedimiento. Uh-huh. Están empezando a hablar de conflictos ya, pero a otras escalas. Me parece peligroso lo que están haciendo los medios de comunicación y sabemos que son los principales actores en momentos de desinformar y de generar desestabilización. Uh-huh. Eso sí me preocuparía bastante, que es lo que dicen, y hay que estar muy atentos a eso, ¿no? Después, ahorita hay que tener más responsabilidad que nunca y empezar a hablar en términos correctos, ¿no? Uh-huh. O sea, y mostrar las imágenes. Luis Fernando Camacho no está golpeado, se ha resguardado su integridad personal, algo que ya están diciendo en realidad los medios de derecha, ¿no? Que se están violando los derechos humanos, no sé qué. Uh-huh. Y también prestar atención a lo que dice la población, o sea, insisto, lo del aeropuerto y lo que ahorita está pasando en la fiscalía es grave. ¿Cuántos medios están cubriendo eso? Y depende a quién le conviene, ¿no? A la derecha no le conviene mostrar los conflictos en Santa Cruz. Son los medios pequeños e independientes los que están haciendo esto y ellos son los que van a hacer la contranarrativa a esto. Uh-huh. Las narrativas que se vayan a instalar ahora pueden ser fundamentales para los siguientes días. Uh-huh. Gracias, Mauricio. Muchas cosas. A ver, por si acaso, y voy a hablar solamente de lo que se ha visto. El procedimiento correcto, antes de que ustedes los aprendan violentamente y les digan, ay, ahora están llorando, no pueden, por si acaso, detenerlos personas que no están con el uniforme de policía. Eso pasó, se lo vio en los videos. No pueden tener armas y sacarlas. No pueden tener escopetas. Es última medida, eso pasó. Sigue siendo, todo eso se lo ha visto y es ilegal. Vuelvo al punto, lastimosamente, se lo ha privado de la comunicación tanto con su familia como con sus abogados. ¿Por qué? Porque el procedimiento de la CIDH establece que no le tienes que creer al Estado, le tienes que creer a la víctima. Y eso es principio básico de derecho. Eso ha pasado. Y finalmente, no se pueden tomar fotos a detenidos porque se vulnera la presunción de inocencia. Ya lo dijeron, se lo dijeron al ministro del Castillo. No puede hacer eso, lo sigue haciendo. Entonces, por si acaso, la aprehensión, yo creo que la aprehensión per se no fue ilegal. La forma sí fue sumamente ilegal. Se vulneraron absolutamente todos los derechos que se podían vulnerar. Y eso está mal. Te guste o no te guste Camacho. Ahora bien, yéndonos al tema de Santa Cruz. Y esto es bien grave. Es interesante la miopía del movimiento del socialismo. Porque dicen, es por Camacho. Yo hoy día he visto un video, y lo voy a mandar a la producción porque es genial, de gente humilde en la FELCC de Ciudad Satélite, diciendo, liberen a Camacho, Evo a la cárcel. O sea, esos no son pueblo. A esos hay que masacrarlos como se los reprimirlos como se los reprimió en Chimoré, en Chaparina. A esos hay que asesinarlos como el movimiento del socialismo asesinó en La Sunta y en Panduro. Ahí no hay justicia. ¿Qué importa? Total, son muertitos nuestros. Nosotros podemos matar. El movimiento del socialismo puede matar. Y eso es grave. ¿Por qué digo de este video, que es bien interesante, de gente humilde quejándose ante la FELCC? Porque se dan cuenta, porque Bolivia se da cuenta, que lamentablemente estamos en un estado de policía, como lo mencioné muchas veces, y como curiosamente alguna vez alguna de las personas del movimiento socialismo acá dijo, quiero un estado de policía. Lo dijo, obviamente no lo dijo literalmente. Dijo, no es posible que la policía no los reprima prácticamente. Bueno, ya lo hicieron. A mí me preocupa muchísimo el tema de acrecentar la grieta. Bolivia-Santa Cruz, y eso es lo que está haciendo el movimiento del socialismo, acrecentar la grieta. Decirle, ¿saben qué? A su máxima autoridad electa, porque por si acaso, creo que Camacho no es alcalde de Equipetrol. Creo que es gobernador de Santa Cruz, ganó elecciones. Entonces, decir a tu máxima autoridad, la vamos a amenazar, la vamos a aprender ilegalmente, de forma ilegal, como se lo ha hecho, y tú miras, y tú tienes miedo, porque lamentablemente estamos con una teoría en la que el Estado se volvió el Estado terrorista. Yo voy a generar miedo en la población. Si esto hago con el mayor opositor, oligarca, sumamente malo, dueño de Equipetrol y excura, imagínate lo que puedo hacer contigo, Cambita. Ojo con eso. Cuidado, Cambita. Y eso es muy grave. Es muy grave porque en verdad estamos en un momento de un Estado de policía. No un Estado de Derecho. Y desde hace tiempo que no estamos en un Estado de Derecho. Desde que senadores del movimiento socialismo violan mujeres impunemente, yo creo que ya no estamos en un Estado de Derecho. Pero se acrecienta la grieta Bolivia-Santa Cruz. Y eso es lo que más me duele y eso es lo que más me preocupa.
¿Tenemos algún mensaje? Al esperar, creo que nos escribieron. A ver, lo vemos en pantalla. Mi mensaje es para Mauricio. Che, te desgarras las vestiduras porque dices que apuntaron con armas, entre comillas. Acordarte que en el gobierno de Áñez, socia de Camacho, no solo apuntaron a civiles con armas, sino con tanques, y no solo apuntaron, sino asesinaron. Vean la diferencia. En Santa Cruz golpean a soldaditos, destruyen bienes públicos, queman casas. En La Paz, la gente grita consignas de justicia. ¿Ubican la diferencia? La violencia está enraizada en Santa Cruz. Ahí están los salvajes, entre comillas, en La Paz, las víctimas. Muchas gracias por su mensaje. Vamos a un breve corte y ahorita regresamos con las conclusiones de este debate de hoy. Estás viendo Avia Yala Televisión. Un continente de culturas. Andrés Salari, espacio de información y análisis de la coyuntura internacional. Aquellos temas que marcan agenda, los conocemos en Coordenada Sur, todos los domingos a las 20 horas por Avia Yala Televisión. Regresamos muy brevemente, vamos a dar un minuto más para conclusiones y respuestas. Mañana más que seguro estaremos hablando de este tema debido a que Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, ya convocó a la Asamblea de la Cruceñidad mañana a las 11 de la mañana. Entonces ahí ya tendremos las decisiones de qué pasará en Santa Cruz y en el país en esta vuelta del año. Por favor, le pedimos a producción nuestro querido un minuto, nuestro cronómetro. Empezamos contigo, Omar, por favor. Bien. La detención preventiva o la aprehensión que hoy sucedió contra Luis Fernando Camacho procede también por dos requisitos. Uno, que el autor sea con probabilidad autor de los hechos que se le está acusando. Y segundo, que la justicia no tenga certeza de que no se va a someter a juicio. Uh-huh. Estamos hablando de una autoridad, un gobernador, y no podríamos dudar de este segundo acápite. En la hipótesis de que el día de mañana Luis Fernando Camacho sea detenido preventivamente, cuatro o cinco meses en la cárcel, va a haber unos disturbios. De hecho, de Santa Cruz lo demostró con el tema del censo. Yo creo que lo más razonable, tiene que haber justicia, es verdad, lo más razonable creo que sería siendo una autoridad que le dé una detención preventiva, creo que es lo más óptimo, ¿no? Uh-huh. Domiciliaria. Uh-huh. Muchas gracias, Omar, por tu visita. Igual te estaremos convocando para seguir analizando estos temas. Mauricio. Súper, bueno, en estos minutos súper rápido, repudio a cualquier persona que mande, que llame a quemar casas de cualquier persona, sea del movimiento socialismo, sea del Partido Demócrata, no me importa. No se puede frenar violencia con violencia. Eso es lo que ellos quieren. No les hagamos caso. No violencia con violencia. Repudio totalmente cualquier tipo de acto de justicia que se haya realizado en cualquier momento. Llámese Hotel Las Américas, llámese los asesinatos de Panduro Devo Morales o los asesinatos de Sacaba. Totalmente repudiable siempre. Y finalmente, Santa Cruz, por favor, su enemigo no es La Paz, el enemigo de Santa Cruz no es el movimiento socialismo, porque hay masistas que son excelentes profesionales y personas. Son los criminales, son los delincuentes que están, lamentablemente, muchos de ellos en el gobierno, y es ese centralismo depredador que quiere odio entre los bolivianos, porque lamentablemente la ideología del movimiento socialismo es muy clara: confrontación. Gracias, Mauricio. En unos cuantos segundos más vamos contigo, Kiara, las últimas palabras. Bueno, en primer lugar, aclarar un par de cosas que me parece que es importante. Omar dijo que el GIEI establece que en el gobierno de Evo Morales hubieron masacres. Yo me he leído todo el informe, no dice eso. Luego, Mauricio decía que es incorrecto que se lleve a Camacho a La Paz, y eso está mal, porque el tipo de delitos, que son terrorismo y conspiración, está, por su naturaleza, establecen que se tiene que tratar en La Paz, donde es la jurisdicción del delito. Lo han explicado los abogados del caso. Luego, la resolución de aprehensión para Camacho se ha dado en
en octubre de 2022. Entonces, hay que tener eso también claro. Y Mauricio también decía que los policías no pueden estar armados al hacer aprehensiones. No pueden mostrar, eso es falso. No pueden mostrar armas. Ya, pero sí pueden estar armados. ¿Cómo van a aprender a gente que tiene guardaespaldas armados? Digo, básico, ¿no? Luego, otra cosa que me molesta mucho. Mauricio se refiere a la gente de origen campesino e indígena como gente humilde. Y es algo que se hace mal y que me molesta de sobremanera. La gente acomodada cree que la gente más pobre tiene que llamarse gente humilde. La humildad es una actitud, no por pobre se tiene que ser humilde. Luego, y el fin, no es venganza, es justicia. Le han pagado a los militares para que pongan, dejen de obedecer a un presidente electo, pongan a una presidenta que no estaba en la línea constitucional, y con eso han firmado un decreto de la muerte y han asesinado personas, y es la justicia que se merece, y eso no se puede olvidar y no se puede dejar pasar. Gracias, Kian. Y Natalia, dale, último minuto. Recordar, ¿no?, que Banzer también ganó elecciones, y eso no le quita su etiqueta de dictador, que fue dictador. O sea, el hecho de que Camacho haya ganado elecciones en como gobernador no le quita su etiqueta de autor y principal actor del golpe de Estado. Y es por eso que se le está juzgando. No se le está juzgando por sus acciones como gobernador, se le está juzgando como sus acciones como presidente del Comité Cívico, que además, recordemos, por favor, muy bien, que el Comité Cívico no es una institución legal en el sentido de que es representativa de la población. Es un grupo de 5 gatos. Y el hecho de que se esté llamando a la Asamblea de Cruceñidad, estamos viendo que este grupo está tratando de manejar Santa Cruz como si fuera su hacienda. Y no es así, y lo hemos visto durante el paro de los 36 días. Santa Cruz es mucho más que la gente que vive dentro del cuarto anillo. Entonces esperemos que la situación de violencia no escale, se condene este tipo de violencia llevada por paramilitares del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Eso. Muchas gracias, Natalia. Gracias a todos los irreverentes. Y bueno, debido a la premura y a la importancia de esa noticia que ahorita está en desarrollo, nuevamente vamos a entrar en contacto con nuestros periodistas. Primero vamos con María en la FELCC, por favor. Nosotros en las afueras de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, pues en el interior se encuentra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, brindando sus declaraciones. A las 10:29 aproximadamente se habría iniciado con la lectura de los derechos de Luis Fernando Camacho, posteriormente ya a tomarle la declaración respectiva a la cabeza del fiscal Omar Mejillones, por el caso denominado Golpe de Estado 1, en el que se lo acusa por terrorismo en el grado de autoría. Recordemos que aproximadamente desde las 19 horas el gobernador cruceño fue ingresado a la FELCC por la puerta trasera, esto ante la presencia de varias personas y organizaciones sociales en la puerta delantera. Reiteramos una vez más, hace aproximadamente media hora ya estaría rindiendo su declaración Luis Fernando Camacho ante el fiscal Omar Mejillones en el interior de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. No se tiene todavía una hora precisa de cuánto podría tardar y durar esta toma de declaraciones por el caso Golpe de Estado 1. Muchísimas gracias, María. Retornamos aquí a estudio. Pues bien, está empezando lentamente la declaración de Fernando Camacho. Entonces estaremos atentos aquí en Avellala, siempre informando lo más pronto posible. Y creo que tenemos imágenes en Santa Cruz ahorita en vivo. Adelante imágenes de Santa Cruz, que vemos que siguen los enfrentamientos. Esto parece ser nuevamente imágenes del segundo anillo, que era el epicentro de los conflictos hace cuando empezábamos el programa. Y vemos imágenes de la policía que todavía sigue resguardando, la fiscalía se estaba incendiando, se estaba quemando, sigue ardiendo en realidad hasta el momento la fiscalía. Mañana, pues en esta misma zona se llevará a cabo la asamblea de la cruceñidad, sin duda es un punto importante dentro de la disputa política, y vemos todavía uso de petardos, de distintos instrumentos en contra de la policía, que bueno. Y como ya nos comentaba también nuestro periodista Enrique, hay una serie de tomas de instituciones en Santa Cruz. Esperemos pues que no se escale mucho más a lo que estamos viendo, no hayan más daños pues a los bienes del Estado allá en Santa Cruz. Ahora sí, retornamos aquí a estudio, por favor.
Con esto estaríamos concluyendo la noche de hoy. Mañana, como les digo, estaremos discutiendo sobre este tema con más actualización. Síganos aquí en Avellala Televisión, que estaremos pues minuto a minuto siguiendo pues lo que suceda a partir de la detención de Luis Fernando Camacho. Muy buenas noches y gracias por su sintonía.